patrimonio cultural, ancestral y nacional de la República Bolivariana de Venezuela, este exquisito licor. Es importante destacar que uno de los puntos del orden del día de hoy se tiene previsto la primera discusión del proyecto de ley para la protección y promoción del ágave cocuy. Asimismo, esta exposición está enmarcada en el Día de San Antonio de Padua. Aquí vemos ese recorrido, el presidente conversando con todos los productores del estado Falcón, Lara, los saludan, pues saludan y hacen muestra de esta creación, de este exquisito licor que tiene un gran impacto en nuestro país. Los pueblos originarios la utilizaban para fuente y sustento de vida, la comían y tomaban como jugo para rituales domésticos y artesanales, y de sus fibras construir chozas, calzados, hamaca, ropa, entre otros recursos que facilitaban su cotidianidad. El método para extraer el cocuy al 100% se ha mantenido preservado por más de 5 siglos, siendo esta la mejor. Un licor de altísima calidad, pues como indicaba anteriormente, se reconoció por la Asamblea Nacional como patrimonio nacional, cultural, ancestral de esta revolución bolivariana. La misma impulsó su comercialización, dejando atrás la etiqueta de bebida pavor para los borrachos, ocupando así espacio dentro de la gastronomía venezolana. Por más de 50 años, producir y distribuir este licor en Venezuela era una práctica ilegal, la cual se pagaba con cárcel. Los productores eran perseguidos por los gobiernos de ese entonces y le destruían sus alambiques para darle privilegio a los empresarios de ron. En ocasiones, las personas que arremetían contra los productores de cocuy esperaban que los mismos destinaran todo este licor para después poder mandar a otras personas a incautar el mismo y así poder revenderla. Una violación de derechos humanos y actos fascistas que se perpetraban desde la Cuarta República. En la dictadura gomecista se aprobó una ley de licores que impulsaba la comercialización del ron, del whisky, vino y cerveza, ley que se mantiene vigente en la actualidad y que excluye este ágave de cocuy dentro del marco legal venezolano. Al mismo tiempo, se le hizo una campaña de desprestigio, de guerra sucia, donde se etiquetó al cocuy como un licor barato solo para borrachos, con el fin de no poner en riesgo los intereses de la industria licorera oligarca, porque la misma es una bebida que no se añeja como las otras. En 2010, pues, se creó el programa Ágave Cocuy para impulsar esta explotación. En el 2011, en cooperación bilateral, se propuso idear un proyecto para la producción de cocuy y se ordenó enviar una muestra para evaluar sus posibilidades entre esas relaciones bilaterales entre Venezuela y Rusia. Pues en esos momentos, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías fijó que el cocuy compite con el vodka. Pues aquí continúa de este recorrido por estos stands donde tienen participación más de 65 productores que buscan reivindicar y fortalecer además pues este gran licor que tiene gran importancia para todos los venezolanos. Aquí podemos evidenciar que continúa la máxima autoridad del Parlamento saludando, escuchando estas propuestas que están efectuando a su vez todos
estos productores. Una iniciativa que fue y creada e impulsada a su vez por el diputado Julio Chávez. Pues allí continúa su recorrido, el presidente saludando, escuchando esas propuestas, la bebida, los ingredientes que se utilizan en la misma para su producción. Un arduo trabajo que se efectúa desde los estados Lara y Falcón. Aquí también se ve una expresión de danza cultural como es el tamanaque, que es en conmemoración en el marco del Día de San Antonio de Padua. Dentro de pocos minutos es importante destacar que se dará inicio a esta sesión ordinaria del día de hoy, el cual contempla tres puntos en el orden del día. Como primer punto se tiene previsto la salutación y bienvenida de los representantes de la República Federativa del Brasil, los senadores Francisco de Assis, Rodríguez, José Amauri, la señora Jacqueline Márquez, jefa del gabinete del senador Paulo Rocha, por parte del Parlamento Nacional. A su vez, se estará presentando el proyecto de acuerdo en respaldo y celebración de la exitosa gira presidencial euroasiática. El presidente hace este recorrido acompañado por las demás autoridades, la coordinadora de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, quien es la coordinadora encargada de esta exposición, y a su vez con diputados de dicho parlamento, para así en pocos minutos dar inicio a lo que será esta sesión parlamentaria del día de hoy, como todos los martes y jueves. Como podemos observar a través de las cámaras de ANTV, el presidente disfruta de esta expresión cultural que es presentada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en donde además tiene participación el diputado Alejandro Primera, expresiones culturales que representan a todo el pueblo venezolano. Escuchemos parte de esta expresión, danza cultural, en honor a nuestro santo San Antonio de Padua. Se puede ver al presidente disfrutar de esta actividad que ha tenido un gran impacto en toda en nuestra cultura venezolana. Pues así finaliza este recorrido por los stands de esta gran exposición de productores y productoras del ágave cocuy de Penca, para dar inicio a lo que será esta sesión ordinaria del día de hoy, que contempla tres puntos en el orden del día. Pues ya los diputados se preparan y ya están a punto de entrar al hemiciclo de sesiones para aperturar lo que serán estos puntos que se estarán debatiendo desde este Parlamento Nacional, que tienen un gran impacto para todo el pueblo venezolano. Era lo que a esta hora se puede evidenciar y que está surgiendo en vivo y en directo desde el Parlamento Nacional Legislativo. Ciudadana secretaria, por favor, sírvese a informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente.
Se abre la sesión. Ciudadana subsecretaria, por favor, sírvase dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 9 de junio de 2022. Pido orden a las diputadas y a los diputados. Miren que pasé por el pasillo del Cocuy y bueno, no le arriendo la ganancia. Adelante, subsecretaria. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria de fecha jueves 9 de junio de 2022. Previo anuncio de Secretaría de la existencia del quórum reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la Junta Directiva en pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día martes 7 de junio de 2022, la cual, una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Se leyó el primer punto de la cuenta referido a comunicaciones suscritas por diputadas y diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes. En el segundo punto de la cuenta se hizo referencia a comunicación suscrita por la diputada Gabriela Rosa Chacón Pérez, los diputados Cristóbal Jiménez y Carlos Alexis Tobar, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de fiestas nacionales, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluido en el orden del día. El presidente sometió a votación la solicitud, resultando aprobada. En consecuencia, ordenó incluirlo en el orden del día. Acto seguido, el presidente cedió el derecho de palabra para punto de información al diputado Ángel Ocanto Azuaje, quien informó sobre una serie de desalojos irregulares en el estado Lara. El presidente instruyó remitir las pruebas correspondientes a la Comisión Permanente de Política Interior a los efectos de que inicien las investigaciones. Inmediatamente informó que en razón de la renuncia de la diputada Aloa Núñez Gutiérrez a la vicepresidencia del Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela, la Junta Directiva designó a la diputada Noelí Pocaterra de Oberto como vicepresidenta del Parlamento Amazónico, capítulo Venezuela. Posteriormente, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada. Primer punto del orden del día. Primera discusión del proyecto de ley de fiestas nacionales. El presidente otorgó el derecho de palabra a la diputada Gabriela Chacón Pérez, a los diputados Javier Segovia Fuentes y Ricardo Ríos Briceño. Finalizado el debate y sometido a votación, el proyecto de ley resultó aprobado por unanimidad. En consecuencia, el presidente ordenó remitirlo a las comisiones permanentes de Desarrollo Social Integral y de Cultura y Recreación, a los fines de la elaboración del informe para su segunda discusión. Segundo punto del orden del día, presentación del informe por parte del diputado Ricardo Molina Peñalosa, presidente de la Comisión Especial para Investigar Actos Fascistas en el País. El presidente confirió el derecho de palabra a los diputados Ricardo Molina Peñalosa, quien presentó el informe de la comisión, Reni Bonalde Escobar, Pedro Carreño y Rubén Limas Telles. Concluido el debate, el presidente ejerció el derecho de palabra y posteriormente sometió a votación establecer responsabilidad política, penal, civil y administrativa a las ciudadanas y a los ciudadanos Raciel Rodríguez, alcalde del municipio Zamora del Estado Bolivariano de Miranda, Neilé Martínez, directora general de la Policía del municipio Zamora, José Ramos Párica, funcionario policial, Raúl Romero, funcionario policial, Belkis Ramírez, funcionaria policial, Carlos Garratú, director de Ingeniería Municipal, Evandro Rodríguez, director de Vivienda de la Alcaldía del municipio Zamora, Norca Martínez, fiscal cuarta del Ministerio Público del Estado Bolivariano de Miranda, Yusbeli Caguaripano, juez en primera instancia de control estatal y municipal en el Estado Bolivariano de Miranda, los representantes de la empresa Guatire Textil Sociedad Anónima y Omar Sánchez,
perpetrador en nombre de dicha empresa. Sometidas a votación, las responsabilidades establecidas resultaron aprobadas por unanimidad. En consecuencia, el presidente ordenó notificar al Poder Ciudadano. Tercer punto del orden del día. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el Día Mundial de los Océanos. El presidente cedió el derecho de palabra a los diputados Antonio Rumbos Oviedo y Luis Ibarra Fernández. Culminadas las intervenciones y sometido a votación, el proyecto de acuerdo resultó aprobado por unanimidad. El presidente señaló que agotados los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria y se convoca para el día martes 14 de junio del presente año. Es todo, ciudadano presidente. Una sola observación, subsecretaria. Respecto a las denuncias presentadas por el diputado Ángel Alfredo Canto Azuaje, leí que usted señaló que el presidente solicitó que las pruebas presentadas por el diputado fueran remitidas a la Comisión de Política Interior. En esta asamblea no se presentó ninguna prueba, se presentó una denuncia y hay que utilizar los términos adecuados. No hay ninguna prueba de nada de lo que se denunció. Lo que tiene que hacer es abrirse la investigación a los efectos de establecer si hay algún tipo de responsabilidad o no en los hechos denunciados. Así que, por favor, corrija ese término. En cuenta, presidente. Con la corrección hecha, someto a consideración. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el acta leída por la ciudadana subsecretaria de la Asamblea Nacional, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Como que vamos a tener el rincón del Cocuy toda la semana porque hoy dejaron leer el acta sin ningún tipo de observaciones. Al lado de los cachitos. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse, juramentar e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. En cuenta. Siguiente. La juramentación de los diputados suplentes, la ciudadana Luisa María Rodríguez Lunar y el ciudadano René Coltac Vivas. Se designa una comisión conformada por los diputados Ángel Rodríguez, Rodolfo San y Jesús Faría para que verifiquen las credenciales correspondientes de los diputados y diputadas a ser juramentados. Está surgiendo desde esta honorable Asamblea Nacional cuando el reloj en Caracas, Venezuela marca las 4:41 de la tarde. Hoy habrán más diputados de las regiones que se empiezan a juramentar. En esta oportunidad también la diputada Luisa Rodríguez por el Estado Nueva Esparta, por Comisión Permanente del Poder Popular y Medios por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Se pretende juramentar ante esta honorable Asamblea Nacional, jurar que harán efectivas las leyes emanadas desde el Poder Legislativo de la República Bolivariana de Venezuela, comprometerse además a trabajar arduamente en el marco de la Brigada 256, Parlamentarismo Social de Calle y el 1x10 del Buen Gobierno y comprometerse importante con el bienestar social, crear leyes siempre en pro del Poder Popular. Así que bueno, hoy lo ha dicho el diputado Jorge Rodríguez, ha sido una punto del día bastante importante. Ellos daban lectura en el CIMAR a lo que era el punto de cuenta o el orden del día de la semana pasada, donde la Asamblea Nacional, bueno, declaró responsabilidad política, judicial y administrativa al alcalde Raciel Rodríguez del municipio Zamora del estado Miranda. Esto por los hechos de desalojo forzado a residente del sector Villa Zamora 2021 y además en estos hechos que también suscitaban en ese sector correspondiente al ecocidio, que también eran denunciados por el presidente de la
Comisión Permanente de Ecosocialismo de la Asamblea Nacional, diputado Ricardo Molina, que en esa misma intervención él tenía palabra e instaba al Poder Ciudadano a hacer justicia con respecto a este tema. También era noticia en la sesión anterior que la segunda secretaria Inti Hinojosa daba lectura y era que se daba inicio a la primera discusión de la ley de las fiestas nacionales, instrumento legal que busca reivindicar e incluir fechas de acontecimientos históricos de la nación y que últimamente han sido noticia. Lo decía también el diputado Jorge Rodríguez, que es importante incluir en esta nueva ley reforma de las fiestas nacionales esos episodios que han marcado y que han quedado netamente en el colectivo imaginario del venezolano y de la venezolana. Hoy en esta jornada se pretenden tres puntos fundamentales. Hasta el momento no se le ha dado lectura al orden del día, así que esto sigue siendo de manera tentativa. Pero bueno, sería la salutación y bienvenida a los representantes de la República Federativa de Brasil a Venezuela, el proyecto de acuerdo en respaldo y celebración de la exitosa gira presidencial euroasiática y la primera discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave cocuy. A esta hora podemos observar a través de las cámaras de ANTV Noticias en esta jornada parlamentaria el ingreso al hemiciclo de sesiones por parte de los diputados que hasta ahora van a ser juramentados, como por ejemplo Ángel Rodríguez, Rodolfo Sanz y el diputado Jesús Farías forman parte de la comisión para verificar las credenciales. A esta hora escuchemos parte. ¿Fueron revisadas las credenciales correspondientes de los diputados a ser juramentados? Sí, presidente. La ciudadana diputada Luisa María Rodríguez Lunar, cédula de identidad 1319. Ciudadano René Coltat Vivas, cédula de identidad 16-682-201, es diputado nacional y tiene todo en regla. Muchas gracias, diputado. Diputado, sírvanse ocupar sus curules para dar espacio para la juramentación. Ciudadana Luisa María Rodríguez Lunar, ciudadano René Coltal Vivas. Debidamente electos por el pueblo de Venezuela en libérrimos comicios el pasado día 6 de diciembre del año 2020. Juran ustedes en el nombre de Dios. Juran por sus hijas y por sus hijos. Juran por la sangre derramada por los libertadores del continente americano. Juran por su patria. Y sobre todo, juran por el pueblo que los eligió y le eligió, no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma, hasta dar cumplida la responsabilidad que se les asigna como diputada y diputado de esta Asamblea Nacional. Asamblea Nacional que vino a rescatar los cimientos del sistema parlamentario de Venezuela, que vino a recuperar de la ignominia, del odio, de la violencia, lo que debió haber sido siempre apego estricto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Juran ustedes cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República en su función como diputada y como diputado. Esto es el respeto estricto en la Constitución de la elaboración de leyes buenas para el pueblo, como alguna vez mencionara quien fuera presidente del Congreso de la República, Andrés Eloy Blanco, y la función contralora que permita a estas diputadas y a estos diputados recorrer todo el territorio nacional para buscar se enderece aquello que se haya torcido. Juran defender el territorio sagrado de la patria venezolana, incluido el territorio de la Guayana Esequiba, que fue por historia, que es por ley y que será por los siglos de los siglos territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Juran defender nuestros ríos y nuestros mares, pero principalmente juran defender a cada mujer, a cada hombre venezolana y venezolano, que son en última instancia a quienes ustedes le deben obediencia. Juran defender el futuro de la patria, hecho en la sonrisa de nuestras niñas y nuestros niños. Lo juran
Si así lo hicieren, diputada, si así lo hicieren, diputado, que Dios, la patria y el pueblo os lo premie. En caso contrario, que os lo demanden. Felicitaciones, diputadas. Felicitaciones, diputado. Quedan ustedes investidos como diputada y diputado de nuestra Asamblea Nacional. Sírvanse ocupar sus curules. Voltad por el Distrito Capital. Se incorporan a sus respectivos curules para, bueno, hacer cumplir las leyes emanadas por el Parlamento Nacional. A esta hora sigamos escuchando parte de lo que se genera en esta jornada. Siguiente punto de la cuenta, ciudadana secretaria. Punto número 2, comunicación suscrita por los diputados Pedro Infante, Juan Carlos Alemán y Julio Chávez, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de protección y desarrollo integral del agave cocuy-cocuy, acompañado de su correspondiente exposición de motivos, y solicitan la urgencia reglamentaria para ser incluida en el orden del día. Es todo, presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la urgencia reglamentaria solicitada por los diputados Pedro Infante, Juan Carlos Alemán y Julio Chávez, sírvanse señalarlo de la forma acostumbrada. Queda aprobado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase incluir el punto en el proyecto del orden del día. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 3, comunicación suscrita por la diputada Noeli Pocaterra de Oberto, mediante la cual presenta informes sobre las observaciones de la Convención de Enlace de Mujeres Indígenas de las Américas, realizada en los Estados Unidos Mexicanos en mayo del presente año. Es todo, presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto. Agotada la cuenta, presidente. Bien, vamos a abrir un espacio para derechos de palabra, punto de información por parte de diputadas y diputados. No hay puntos de información, no hay derechos de palabra, se cierra. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase dar lectura de la propuesta del orden del día. Punto número 1, salutación y bienvenida por parte de la Asamblea Nacional a los representantes de la República Federativa de Brasil, los senadores Francisco de Assis Rodríguez Chico, del Partido Unión Brasil, José Amaury, del Partido Podemos, la señora Jacqueline Márquez Herculano, jefa del gabinete del senador Paulo Rocha, del Partido de los Trabajadores, y el señor José Ricardo, jefe del gabinete del senador Francisco Assis Rodríguez, del Partido Unión Brasil. Punto número 2. Proyecto de acuerdo en respaldo a la exitosa gira euroasiática que se está realizando por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Punto número 3, primera discusión del proyecto de ley de protección y desarrollo integral del agave cocuy-cocuy. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar la propuesta del orden del día leído por la secretaria, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el orden del día, ciudadana secretaria. Primer punto del orden del día. Salutación y bienvenida por parte de la Asamblea Nacional a los representantes de la República Federativa de Brasil, los senadores Francisco de Assis Rodríguez Chico, del Partido Unión Brasil, José Amaury, del Partido Podemos, la señora Jacqueline Márquez Herculano, jefa del gabinete del senador Paulo Rocha, del Partido de los Trabajadores, y el señor José Ricardo, jefe del gabinete del senador Francisco de Assis Rodríguez, del Partido Unión Brasil. Es todo, ciudadano presidente. Se denomina una comisión conformada por las diputadas Victoria Mata, América Pérez, Pedro Infante y José Bielma Mora y José Gregorio Correa, a los efectos de que se sirvan buscar y traer al hemiciclo de sesiones a unos invitados de honor de esta Asamblea Nacional. Los honorables senadores, que son además pertenecientes al grupo de amistad entre los parlamentos de la República Federativa de Brasil y la República Bolivariana de Venezuela, que nos honran con su presencia en este hemiciclo y que ratifican lo que deben ser las relaciones entre los pueblos y entre los parlamentos del mundo. Relaciones de paz, relaciones de amistad,
relaciones de cercanía basadas en el respeto y en el acatamiento estricto del derecho internacional y del derecho a la autodeterminación y la soberanía de los pueblos. Pido por parte de nuestras diputadas y nuestros diputados que a la entrada de los honorables senadores del Grupo de Amistad Brasil-Venezuela del Parlamento de la República Federativa de Brasil los recibamos con un caluroso aplauso. Adelante. Se encuentran con nosotros el senador Francisco de Asís Chico Rodríguez, que es el jefe del Grupo de Amistad Parlamentaria Brasil-Venezuela del Parlamento de la República Federativa de Brasil. Se encuentra también el senador José Amaury de Araújo. Y también la secretaria legislativa Jacqueline Márquez Herculano, quien funge como jefa del gabinete del senador Paulo Rocha, acompañada también por el señor José da Costa Silva, que forma parte del staff del senador Francisco de Asís Chico Rodríguez. Senador Chico Rodríguez, sienta que esta es su casa, sienta el calor y el afecto del pueblo de Venezuela, que expresa un profundo afecto por el pueblo de la República Federativa de Brasil, y estamos muy felices de contar con ustedes hoy aquí y esperamos que esta visita de ustedes sea el inicio, la reanudación de mejores relaciones y buenas relaciones entre nuestros pueblos, entre nuestros parlamentos, que siempre deben ir junto a la conquista del futuro. Bienvenidos, senadores, a el hemiciclo de sesiones el día de hoy. Un abrazo y un aplauso de todas y de todos. Voy a dejar en el derecho de palabra en este punto para efectos de la salutación al diputado Roy Daza. Gracias, presidente. Colegas diputados, en estos momentos aquí esta plenaria se honra de verdad con la presencia del senador Chico Rodríguez. Le digo así porque ya cariñosamente le decimos Chico, el senador José Amaury, la jefa del gabinete, Jacqueline, la del gabinete del senador Rocha, el señor Da Silva, que también es director del gabinete parlamentario, que forman parte del Grupo de Amistad Parlamentaria de Brasil con nuestro país. Que está ahí. Que está integrado por 21 parlamentarios. Es decir, la cifra más grande que un comité de amistad tiene en el Parlamento de Brasil, lo que indica el interés del Congreso de Brasil en un punto que ha sido clave en todas las discusiones y debates que hemos sostenido, tanto los que suscribió la diputada Iris Valera y la comitiva que fue a Brasil, espléndidamente atendida por los diputados y los senadores, como por las conversaciones que hemos sostenido en este momento. Y no es otra cosa que el consenso político que se está creando en nuestro país y que se está creando en Brasil en función de la normalización de las relaciones diplomáticas entre nuestros países. Y eso es quizás el punto de inicio. Además,
también de la repotenciación de unas relaciones comerciales, de relaciones de intercambio científico y cultural que hemos venido conversando en una intensísima jornada de trabajo en estos últimos días y que continúa casi hasta el fin de la semana, porque buscamos en definitiva que pasar la página en relación a un hecho que nunca debió haber sucedido, como era la interrupción de nuestras relaciones diplomáticas. Creo que hoy están dadas las condiciones políticas en Brasil, en nuestro país y en el continente para que podamos normalizar las relaciones diplomáticas, repotenciar las relaciones comerciales y económicas, pero además, y es lo más importante, poder atender a los ciudadanos brasileños que viven en nuestro país, a los que queremos mucho y a los venezolanos que están en Brasil. Nosotros, senador Chico, senador Araujo, Jacqueline da Silva, realmente nos sentimos muy honrados con su presencia y esta Cámara, esta plenaria de la Asamblea, los recibe con todo el cariño. A lo que podemos decir con mucho gusto es la hermana República Federativa de Brasil. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. En representación de la oposición venezolana en la Asamblea Nacional, dejo el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. Senadores, jefes de gabinete, presidente, vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, diputadas, diputados. Bienvenidos, senadores, jefes de gabinete. Nos sentimos bien contentos, honrados con su visita. Desde el domingo que estuvimos con ustedes en el aeropuerto internacional de Maiquetía, solo hemos sentido una plena empatía con los senadores brasileños que nos visitan, con el pueblo de Brasil, el Parlamento venezolano, el pueblo de Venezuela, se siente absolutamente identificado. Ha sido hasta hoy fructífera la jornada. Ayer, como lo señaló el diputado Daiza, la instalación del Grupo de Amistad Parlamentario Brasil-Venezuela significó un muy buen comienzo. Las reuniones de trabajo que se han efectuado en estas horas y las que vienen permitirán avanzar el restablecimiento de relaciones plenas entre Venezuela y Brasil, que confiamos que los eventos políticos electorales que en poco tiempo serán en Brasil, harán posible ese restablecimiento pleno. Senadores, quisiéramos aprovechar su visita para que de alguna manera puedan llevar al mundo, a Brasil, a los países del sur, lo que ustedes están viendo en Venezuela. Que le digan a sus colegas parlamentarios en Brasil, a quienes están en el sur del continente, en el continente y en el mundo, que ustedes han visitado un país que se encuentra en paz, que está en paz, que vive en paz, que privilegia la paz. Un país donde un gobierno y la oposición democrática son capaces de coincidir en procura de los más altos intereses de la nación. Un país donde el diálogo y la reconciliación es hoy la constante. Un país, en definitiva, donde estamos dispuestos todos a construir juntos un futuro mejor. Díganle al mundo, díganle a sus colegas brasileños, díganle también a los integrantes de los parlamentos del sur que aquí hay un gobierno en funciones, legítimo y legal, que aquí hay un solo parlamento que ejerce a plenitud sus funciones, que hay un TCJ, que hay un poder moral, que hay un poder electoral que representa a plenitud el pueblo de Venezuela. De tal manera que las ficciones que algunos se empeñan en mantener sean cosas pronto del pasado. Bienvenidos y contentos, muy contentos, la oposición democrática, de darles a ustedes el mejor saludo y los mejores parabienes. Gracias.
Finalmente, la Asamblea Nacional. ¿Nadie más anotado en el derecho de palabra? No nos queda más entonces que saludar y que quede constancia escrita para difusión en los medios de comunicación el beneplácito de la Asamblea Nacional de Venezuela por la presencia y la visita del jefe del Grupo Parlamentario de Amistad con Venezuela del Parlamento de la República Federativa de Brasil, senador Francisco de Assis Chico Rodríguez, así como del senador José Amaury, de la señora Jacqueline Márquez Herculano y del señor José Ricardo. Vaya con esta salutación el abrazo de todo el pueblo de Venezuela, y es futuro lo que tenemos por delante, futuro de construcción, futuro de amistad y futuro de prosperidad para el pueblo de Brasil y el pueblo de Venezuela. Invito a los diputados que conformaron la Comisión de Honor para que acompañe a los senadores y a los representantes del Grupo de Amistad entre el Parlamento de Brasil y el Parlamento de Venezuela para que abandonen el hemiciclo de sesiones. No sin antes repetir nuestra disposición permanente a la amistad y la hermandad entre nuestros pueblos. Un abrazo, queridos senadores. Acompañan a los senadores del Grupo de Amistad Brasil-Venezuela nuestro embajador ante la República Federativa de Brasil, embajador Alberto Castelar, para quien pido un aplauso también. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Proyecto de acuerdo en respaldo a la exitosa gira euroasiática que se está realizando en este momento por el diputado constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es todo, señor presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Gabriela Peña. ¿Dónde está? Solicita al Tribunal de Oradores, se le concede. Buenas tardes, Junta Directiva, parlamentarios y parlamentarias, trabajadores y trabajadoras de nuestra Asamblea Nacional que se encuentran en este hemiciclo, pueblo todo que nos ve y nos escucha a través de las distintas formas de comunicación, los distintos medios. El comandante Chávez nos dijo: Venezuela siempre ha sido nido de las causas justas del pueblo, de las causas justas del mundo, de las causas justas de la paz, del amor, de la integridad, de la solidaridad. ¡Que viva la patria! Hoy me dirijo al pueblo de Venezuela, a ustedes, hermanos y hermanas, con el objetivo firme de presentarles un proyecto de acuerdo para respaldar la exitosa gira que realiza nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, por países de Europa, por Asia, por África. Y esto nos dice que nuestro presidente Nicolás Maduro sigue siendo coherente. Es quien nos presentó una ruta hace 4 años, un programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica para nuestro país. Y hoy la estrategia da frutos. Hablo desde este escenario que ha sido protagonista, ha sido testigo de muchas hazañas asombrosas. Nosotros hemos visto desde acá, desde esta Asamblea Nacional,
cómo llegamos al poder político en el año 99, cómo se desarrolló el proceso constituyente y esos procesos desencadenantes hoy nos tienen a nosotros acá. Hemos visto estas luchas que se han dado desde nuestro país contra el imperio norteamericano y que nosotros vamos a seguir dando porque nosotros somos la garantía, los venezolanos y las venezolanas, de tener un mundo más humano y más justo. No daremos descanso a nuestros brazos ni reposo a nuestras almas hasta no consolidar y expandir la independencia, que es el bien más preciado que hemos reconquistado después de 200 años. Hoy quisiera decirles algo con modestia. Es aquí, en la patria de Bolívar, donde existe un pueblo, donde Dios ha elegido un pueblo para combatir con mucha fuerza, con profunda hidalguía, a ese hegemón, a ese imperio que no ha descansado para ir en contra, para asediar a los pueblos del mundo, y hoy nosotros tenemos esta hermosísima tarea. No tengamos nosotros la mínima duda de que seguiremos luchando contra esa bestia del norte y perecerá en su propia miseria. Nosotros siempre debemos recordar a nuestro guía espiritual, nuestro comandante Chávez, y el 21 de julio del año 2006 otra vez nos lo decía: nosotros no aspiramos la hegemonía de nada ni de nadie. Nosotros lo que necesitamos es el mundo multipolar, no el mundo unipolar ni bipolar, es el mundo pluripolar. Y es la construcción de ese mundo multipolar a la que responde la gira de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Allí en el objetivo histórico número 4 de nuestro Plan de la Patria 2025, reza: contribuir con la creación de un nuevo mundo multipolar y multicéntrico en el cual tome cuerpo y que se permita lograr el equilibrio del universo y la paz planetaria. Hasta allá va nuestro Plan de la Patria 2025. Esta gira constata, todos los presentes aquí sabemos que la revolución bolivariana no está sola. Hoy vemos a los países hermanos que nuestro presidente Nicolás Maduro ha visitado en esta gira, que solamente son 7 días, de los cuales lleva 5, ha visitado 5 países. Ha visitado Turquía, ha visitado Irán, ha visitado Argelia, ha visitado Kuwait y hoy ha llegado a Qatar. Allí hemos visto cómo nuestro presidente Nicolás Maduro no solamente ha visitado estos 5 países y 3 continentes, sino que también ha firmado más de 20 acuerdos. 20 acuerdos en distintas áreas, en el área económica, en el área de la agricultura, en el área de la alimentación, en todo lo que tiene que ver con la energía, la minería, el gas. Y miren esto, decía nuestro presidente Nicolás Maduro temprano: el fortalecimiento de los lazos comerciales y el fortalecimiento de la OPEP y de la OPEP Plus son solamente 2 de los acuerdos. Imaginen ustedes lo que viene para Venezuela: prosperidad económica para nuestro país. Detrás de cada uno de esos acuerdos, además, tenemos a un gobierno maravilloso. Tenemos a un proyecto revolucionario que tiene el objetivo indeclinable de garantizar la mayor suma de felicidad posible para todo el pueblo venezolano, a pesar de la cantidad de medidas coercitivas unilaterales que han asediado a todo el pueblo venezolano. Hemos notado nosotros cómo el pueblo ha resistido. Yo estoy convencida, hermanos y hermanas, que todas las personas que nos están viendo a través de los medios de comunicación, en cada barrio, en cada comunidad, en cada consejo comunal del país, han vivido en carne propia el asedio. Hemos sufrido muchísimo por todo este asedio, pero hoy vemos cómo no solamente la estrategia del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica da frutos, sino vemos cómo ese pueblo se levantó, ese pueblo resistió y hoy está combatiendo. Pasamos muchas noches amargas, es verdad. Pero hoy estamos viendo la luz en el alba, después de esas noches frías. Nosotros no nos doblegamos ante las adversidades. Hemos salido airosos en Unidad Patriota. Lo que no estaba en sus planes es que ahora estamos en ventaja. Hoy nosotros hemos pasado a la ofensiva
y estamos trabajando muy duro, sépanlo. Sépanlo los pueblos del mundo, para cambiar todo lo que tenga que ser cambiado, para transformar todo lo que tenga que ser transformado, para continuar construyendo socialismo bolivariano, para convertir a Venezuela en un país potencia, para garantizar ese mundo multicéntrico y pluripolar que no solamente soñó Chávez, sino que nuestro presidente Nicolás Maduro está forjando, y para preservar la especie humana en el planeta Tierra. Somos nosotros los venezolanos y las venezolanas que hoy tenemos esta tarea histórica de continuar promoviendo alianzas de amistad, como lo decía nuestro presidente hace unos minutos, alianzas respetuosas para la autodeterminación de los pueblos del mundo, pero además nosotros somos la garantía de la consolidación de este proyecto maravilloso que nuestro comandante Chávez soñó. Nosotros tenemos un plan de la patria, nuevamente lo menciono, hermanos y hermanas, y hay dos objetivos nacionales que yo quisiera destacar y leer textualmente en esta oportunidad. Número uno, afianzar el proceso de ruptura de amarras del imperialismo y blindaje económico del país, reconfigurando el sistema financiero, comercial y logístico internacional de la República. Y número dos, continuar desmontando el sistema colonial de dominación imperial en todas las dimensiones de existencia de la sociedad. Hoy es 14 de junio. Y es el cumpleaños del Che Guevara. Él decía, seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatarnos los sueños. Nosotros vamos a seguir trabajando, vamos a seguir venciendo en cada comunidad de nuestro país, en cada municipio, en cada estado, para seguir irradiando luz a los países de América Latina, del Caribe y del mundo. ¡Vivan los pueblos libres del mundo! ¡Que viva la patria! ¡Que viva el presidente Nicolás Maduro Moros! Viviremos y venceremos, hermanos y hermanas. Gracias, muchas gracias. Gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Timoteo Zambrano. Gracias, señor presidente, colega diputados. Se ha iniciado por el señor presidente una gira en la cual, sin duda alguna, apunta en el marco de una situación compleja que ha vivido y que todavía vive la República. Somos un país que hemos estado sitiados por las sanciones, hemos estado sitiados por el bloqueo. Somos un país que nos han aislado. Ese es el país que hemos tenido en los últimos años. Sin duda alguna, no hay normalidad internacional para Venezuela. Y creo que una gira de esta naturaleza busca romper el bloqueo, romper el aislamiento y sobre todo busca que decaigan las sanciones. Es así como en una tarea de esta naturaleza un jefe de Estado comparte también con otro poder como es el poder legislativo el esfuerzo de avanzar en quebrar todo lo que ha significado hasta hoy ese aislamiento con todas sus consecuencias. No hay duda que se firman acuerdos. No hay duda que esos acuerdos tienen un primer objetivo, que es, en una normalidad internacional, beneficiar a la gente. Que es, sin duda alguna, esos acuerdos apuntalan la gestión de un gobierno. Eso es verdad. Pero en este caso es quebrar el aislamiento, es quebrar las sanciones y sobre todo es quebrar el bloqueo al cual han sometido a Venezuela. Es allí
en esos tres elementos importantes en que se genera y se desarrolla esa gira. Pero también es entender que tenemos una responsabilidad compartida entre los dos poderes y que prontamente en este país se abrirá un diálogo nacional, un nuevo diálogo nacional incluyente, un nuevo diálogo que no va a estar circunscrito a pequeños grupos o a representación política de 4, de 5 o de 6 partidos, pero que el objetivo central de ese diálogo tiene que ser la búsqueda de la normalidad internacional. Y ahí nos van a encontrar, ahí este sector democrático de la oposición venezolana estará allí, compartiendo esa responsabilidad como lo hicimos en el 2019 cuando firmamos el acuerdo del 16 de septiembre en la mesa de diálogo nacional. Ese acuerdo que ha permitido la normalidad nacional o la normalidad política que hoy vive Venezuela. Pues bien, con esa misma responsabilidad, esta fracción parlamentaria va a estar presta para trabajar, para construir esa nueva normalidad internacional y que cuando nuevamente el jefe del Estado pueda salir al exterior, sepa el mundo que lleva total respaldo de la lucha que este pueblo está librando por no seguir estando aislado y para seguir evitando el bloqueo y quebrar ese bloqueo, así como las sanciones. Esa es la gran responsabilidad que tiene esta Cámara, que tiene este Parlamento, y que debemos hacerlo conjuntamente, el Poder Legislativo con el Poder Ejecutivo. La tarea de normalizar, de la búsqueda de la normalidad internacional, ahí se inscribe esa gira, pero también se inscribe el deseo de una Cámara, de un Parlamento y la responsabilidad de una Asamblea como esta Asamblea Nacional. Muchas gracias, presidente. Gracias, ciudadano diputado. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase leer el proyecto de acuerdo. Acuerdo en respaldo a la exitosa gira euroasiática que se está realizando en este momento por el ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, considerando que la República Bolivariana de Venezuela tiene como objetivo histórico contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional, continuando el legado de la diplomacia de paz, heredada del comandante Hugo Chávez, para impulsar la creación de un mundo multicéntrico y pluripolar, sin dominación imperial y con respeto al principio de la autodeterminación de los pueblos, considerando que la gira euroasiática emprendida por el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros permite fortalecer las relaciones hermanas y estratégicas con las naciones para profundizar alianzas en materia política, cultural, social, económica, energética, productiva y comercial que contribuyan al pleno y efectivo desarrollo de los pueblos, considerando que la República Bolivariana de Venezuela ha sido protagonista en el establecimiento de las relaciones pacíficas, democráticas, solidarias y justas para consolidar la unidad de los pueblos con el objeto de asumir un papel de vanguardia para la construcción de un nuevo orden multipolar en combate al colonialismo, la dominación, el racismo y cualquier potencia hegemónica e imperialista que pretenda socavar los derechos y la integridad de los pueblos. Acuerda, primero, respaldar la exitosa gira euroasiática del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en favor de la construcción y consolidación del mundo multipolar justo y solidario. Segundo, reconocer la importancia de los acuerdos de cooperación estratégica pactados en las áreas económicas, científicas, tecnológicas, social, cultural, energética y productiva para promover el desarrollo integral y bienestar social de los pueblos. Tercero,
publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 14 días del mes de junio de 2022, año 212 de la Independencia, 163 de la Federación y 23 de la Revolución Bolivariana. Es todo la propuesta de acuerdo, ciudadano presidente. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo en votar el respaldo a la exitosa gira euroasiática que se está realizando en los actuales momentos por parte del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sírvanse a hacerlo con la señal de costumbre. Queda aprobado el presente acuerdo. Yo solamente diré que Dios concede victoria a la constancia, según dijo nuestro libertador Simón Bolívar. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 3, primera discusión del proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del ágave cucuy. Esto, ciudadano presidente. Yo antes de iniciar los derechos de palabra, voy a meter la totuma un poquito ahí también, para que nuestro pueblo sepa y para que esta asamblea pueda situarse en contexto de esta ley que estamos trayendo el día de hoy aquí. En primer lugar, porque es un acto de justicia. Es un acto de justicia con campesinas y campesinos de nuestro estado Lara, del estado Falcón, que han sido perseguidos, que fueron maltratados en el pasado, que fueron obligados a mantener sus cultivos del ágave cocuy en la clandestinidad. Se confabularon verdaderos monopolios, oligopolios, que estaban interesados en que todo el uso que desde tiempos ancestrales, porque incluso hay grabados de los primeros momentos de la presencia imperial española aquí, donde aparecen ya abuelos y abuelas indígenas con la planta de ágave cocuy, de donde obtenían ropas, alimentos, medicamentos, fibras para hamacas. Y con la conchupancia de congresos en la Cuarta República, se obligó a que el cultivo de ágave cocuy y la posibilidad de proteger bebidas que hoy por hoy conforman verdaderas demostraciones culturales de pueblos con altísima raigambre indígena, me refiero específicamente a los hermanos de los Estados Unidos Mexicanos, donde el cultivo del ágave azul o del ágave para sacar el tequila, es protegido en su pureza por el gobierno y por el pueblo de México. Aquí no. Aquí hubo una época en que se obligaba, en que el cocuy tenía que ser mezclado con otras sustancias para que no pudiera tener el crecimiento a los efectos de que se convirtiera en lo que sí es hoy, pero que es hoy así, en base a la rebeldía de los pueblos de Pecaya, o de los pueblos del Siquisique, o de los pueblos del Tocuyo. Hoy, el ágave cocuy relumbra en espacios nacionales e internacionales, producto de la resistencia. Porque incluso se tuvieron que ir para la sierra, se tuvieron que ir para Pecaya, con sus molinos, con sus piedras, para poder cultivar el ágave cocuy. Ni que decir tiene de una planta que tarda 8, 10, 12 años en poder llegar a la madurez, cuántas veces no fueron destruidos y quemados cultivos de ágave cocuy para que no pudiera desarrollarse una industria que compitiera con otras industrias que sí recibían el favor de los gobiernos de la Cuarta República basado en los apellidos que se encargaban de la producción de otro tipo de bebidas espirituosas. Por eso,
El acto de hoy, que traemos hoy, que es una ley para la protección del cultivo, de la investigación, del uso del ágave cocuy-cocuy, es principalmente un acto de justicia con las campesinas y campesinos que se han mantenido completamente aferrados a la tradición, que han mantenido la explotación ancestral y artesanal del ágave cocuy-cocuy y que merecen que bebidas derivadas de esa planta venezolana pueda continuar brillando con la protección del pueblo de Venezuela, con la protección de las leyes de la República y con la protección del Estado venezolano en escenario del mundo entero. Esa es la razón principal por la que hoy nos acompañan invitados especiales que vienen a escuchar de esta Asamblea Nacional un hecho histórico de justicia frente, junto a la resistencia de nuestro pueblo de Lara y de nuestro pueblo de Falcón. Aquí está el gobernador del estado Falcón, mi hermano Víctor Clark, el alcalde de Pecaya, Carlos Torrealba. Está una investigadora que por años ha defendido el derecho de los campesinos y campesinas de Pecaya en el estado Falcón de explotar el ágave cocuy-cocuy. Está con nosotros la doctora Miriam Díaz, especialista en botánica y especialista en biología. También está un productor de ágave cocuy-cocuy de 84 años y patrimonio cultural inmaterial, Saúl de la Rosa. Y Gregorio Medina, que es productor de ágave cocuy-cocuy, entre nuestros invitados especiales. Tenemos a productores de ágave cocuy-cocuy del estado Falcón y del estado Lara. Aquí está Maribel Medina de Falcón, Tommy Tambo de Falcón, Isaías Vargas del estado Lara de Siquisique, estado Lara, José Medina del estado Falcón de Pecaya, Ali Fernández de Siquisique del estado Lara, Domingo Guaidó, pero Guaidó el bueno, apareció uno. De Siquisique, estado Lara. Y Gregorio García, también de Siquisique, estado Lara. O sea que esto se pone bueno porque también nos acompañan los golperos de Siquisique, que además de traer la discusión de la lectura de la ley de protección del ágave cocuy, pues también nos van a interpretar algunas canciones. Habíamos pensado que dejáramos las canciones y los golpes tocuyanos para el final, pero ¿por qué no deleitarnos antes de darle la palabra al diputado Julio Chávez con un golpe tocuyano? Suéltese pues, con la bella. Traigo en mi puño alzado un trozo de historia y de caminos. Me acompaña el trinar de pájaros y las piedras calcinadas. Son carbones de vientos perseguidos y ultrajados. Así se formó mi pueblo. Y a pesar de la desventura militar, el Cují guardó nuestro secreto de alambique furtivo. Tierra y fuego, carbón y viento hicieron del agave la ancestral alquimia del universo. El canto profundo del campesino en busca del alba, porque detrás del sol espera un fermentado sueño, una metáfora destilada, el infinito movimiento del serpentín y la esperanza. Traigo en el mapire una penca de horizontes, un canto libre de aves fugaces, la mirada longeva de la abuela en el monte. Porque nos pertenece la polvareda, también nos pertenece la historia que nos curte, los milenios de voces originarias. Traigo en mi puño alzado un trozo de historia
y de caminos, Lara Falcón. ¡Cocuy, nuestra alquimia ancestral! ¡Claro!
Muchísimas gracias a los golperos de Siquisí, que no se me vayan, no se me vayan, que ya vienen otros números. Pero vamos a enseñar un poquito la cosa, unos minutos, no mucho. Vamos a dejar el derecho de palabra al diputado Julio Chávez. Solicita la tribuna de oradores, supongo yo, y se le concede. Parte de lo que está ocurriendo acá desde el hemiciclo de sesiones, esta expresión musical en el marco de este proyecto de ley para la protección y promoción de la producción del agave. El diputado Jorge Rodríguez decía que es un acto de justicia para los campesinos del estado Falcón y Lara, víctimas de violencia y del cultivo clandestino. También decía que era una ley para el cultivo e investigación del tradicional cocuy. A esta hora escuchamos al diputado Julio Chávez por el estado Lara. Buenas tardes, compañeros de la Junta Directiva, colegas parlamentarios, parlamentarias, pueblo venezolano que nos ve y que nos escucha. Saludar a toda la patria cocuyera. Bueno, en efecto, colegas parlamentarios, parlamentarias, muy a pesar de lo que algunos puedan pensar, para lo más profundo de la ancestralidad, para lo más profundo de la historia de resistencia de nuestros pueblos caquetíos, axagua, ayamanes, de las serranías de Lara y Falcón y un poco más allá, este acto legislativo que hoy celebra el Parlamento venezolano, sépanse que está cargado de un profundo acervo cultural y, como bien lo decía usted, compañero presidente, es un acto de justicia. Durante más de 2000 años, quizás, un poco más, ya en esas tierras agrestes del semiárido larense falconiano, ya se cultivaba y se conocía de esta mata, ¿no? De esta planta que, a diferencia de otras, si ustedes revisan el café, es originario de Etiopía. El maíz quizás de México. Pero el ágave del cocuy con I latina es originario, es autóctono de Venezuela. Por eso, en efecto, es un acto de justicia. Y permítame, presidente, recordar en este tiempo que, en efecto, en el año 2001 se hizo una declaración de patrimonio cultural ancestral y natural del ágave en Venezuela. Posteriormente fue declarado patrimonio cultural y ancestral en noviembre del 2005. Pero no se cuenta realmente con un marco legal y normativo que fomente su mejoramiento y optimización. Ustedes recuerdan, algunos parlamentarios todavía están acá, que entre el año 2005 y 2007 se logró una reforma, pero una reforma, precisamente la ley de impuestos sobre alcohol y especies alcohólicas vigente. No se ha promovido desde un parlamento venezolano una ley o un proyecto de ley especial que precisamente atienda la producción y el desarrollo integral del cucuy con I latina. Y esto es un acto histórico. Por eso, desde las serranías de Falcón y de Lara, se recogieron propuestas durante todo este tiempo
Y estos compañeros productores y artesanos que han venido de Lara y de Falcón, sus abuelos, sus orígenes, en efecto fueron perseguidos y judicializados. En tiempos de dictadura, el cocuy era prácticamente ilegal, era perseguido, era clandestino. Por eso nosotros creemos, los que en definitiva apostamos porque esto se constituya más en un acto de reivindicación, un acto histórico, un acto de justicia, es que hoy pedimos el apoyo, colegas parlamentarios y parlamentarias de todo el país, a que en efecto aprobemos en primera discusión esta ley especial para la producción y el desarrollo integral del cucuy. Algunas veces, presidente, lamentablemente es el testimonio que ellos han brindado a un grupo de parlamentarios y parlamentarias. Son tratados desde el punto de vista de los impuestos como si fueran grandes industrias. Se le da el mismo tratamiento a una gran industria de bebidas alcohólicas que al tratamiento de estos productores artesanales cuyo proceso es totalmente ancestral, que es muy cuidadoso desde el momento en que se planta el ágave y que tarda entre 10 a 12 años para estar en condiciones óptimas de iniciar el proceso de preparación, de maduración, de fermentación, de destilación, que esta gente hace con tanto amor y con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo. Y también otra cosa, presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias, es que en ese stand que ustedes han visto afuera, están algunos de los productores que son contratados por empresas o por quienes han ganado premios a nivel internacional. Ellos pagados con salarios mínimos y estas personas obtienen grandes riquezas, o al menos una buena parte de esa plusvalía no va precisamente a los que con tanto esfuerzo y sacrificio se dedican a una actividad ancestral. Por eso es que esta propuesta y este proyecto de ley que saldrá a consulta pública, que vamos a recorrer no solamente Lara Falcón, convocamos a todos y a todas a que nos sumemos, como lo ha hecho el gobernador, nuestro hermano del estado Falcón, Víctor Clar, el compañero gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, alcaldes de los municipios, tenemos que sumarnos todos como un solo pueblo a dar el respaldo, a alimentar esta propuesta para que podamos garantizar que desde la producción primaria de la planta, acompañando todo el proceso, incorporando el conocimiento de las universidades, certificando los saberes de estos maestros cocuyeros de tantos años y dando los incentivos que corresponde como un Estado igualitario, garantista, estamos convencidos de que el ágave del cucuy con I latina y el cucuy procesado ya con Y se va a convertir en un producto que va a ser bandera de la patria y que con toda seguridad va a reivindicar, va a saldar esa deuda que tiene el Parlamento venezolano con los productores y productoras del país. Así que, compañero presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias, para nosotros es un gran honor presentar, en nombre de la ancestralidad, en nombre de lo autóctono, en nombre de todas esas familias productoras y productores que están anclados a la tierra,
que no pierden la esperanza de que este Parlamento los dote de instrumentos jurídicos que permitan desarrollar toda la potencialidad del semiárido. Hay que ver, compañeros de la Comisión de Economía, el importante agregado que una actividad como esta, si es acompañada en todos sus eslabones de la cadena de producción, puede rendirle frutos importantes a la patria en momentos de tanta dificultad. Así que en nombre de los cantores, de los poetas, ayer que fue día de San Antonio de Padua, y que para los larenses y las larenses este día nos convoca a recorrer con el canto, con la deidad, con la lucha de resistencia de los pueblos originarios, de los afrodescendientes, con los sones del Tamunangue, que por cierto, presidente, me permite, permítame, presidente, entregarle una carta, una comunicación para hacernos eco, para acompañar la necesidad de que a los sones de negro del Tamunangue se les reconozca como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO, como ha ocurrido con importantes manifestaciones culturales, y que para nosotros en Lara y seguramente Falcón, los sones de negro del Tamunangue y el cultivo del ágave del cocuy están asociados a los anhelos de lucha, de resistencia y de esperanza en un porvenir mejor. Muchas gracias, compañero presidente, colegas parlamentarios y parlamentarias, pueblo de Venezuela, Estado amado de Lara, del Estado Falcón. Hemos cumplido un sueño de venir a este Parlamento a consignar esta ley especial para la producción y el desarrollo integral del cucuy. ¡Que viva la patria cocuyera! Muchas gracias, compañero presidente, colegas parlamentarios. Además de la Comisión Permanente de Comunas y además representante del Parlamento Nacional ante el Estado Lara, entidad por supuesto que históricamente ha sido productora de cocuy. Él decía que es necesario este instrumento legal y también decía que era un acto de justicia, decía también que va cargado de un tremendo y profundo acervo cultural. Y por más, escuchemos. Antes de darle la palabra al diputado Jorman Aguiar, darle un breve derecho de palabra a una investigadora que por décadas ha acompañado a los campesinos y las campesinas en la Sierra de Falcón, allá en Pecaya, en un trabajo incansable para que se reconozca esta planta adorada por nuestras abuelas y abuelos aborígenes, el ágave cocuy cocuy. Yo quisiera que la profesora Miriam Díaz se dirigiera a la Asamblea Nacional para que brevemente relatara una pequeña parte de su experiencia en la defensa de esta ancestral explotación del ágave cocuy cocuy. Me dicen cuándo, ¿no? Me han pedido algo difícil para mí, que hable solo 5 minutos. Pero ahí vamos. Yo quiero decirle a todos ustedes que hace, en el 2005, se dio aquí un icono histórico para Venezuela, donde se cambió una ley maluca que sacó a los artesanos del cocuy del camino y a los pequeños artesanos de otras bebidas venezolanas. Entonces, en este mismo parlamento estuve con los artesanos de Pecaya y del Estado Lara, para defender el cambio de la ley de alcoholes y bebidas espirituosas, de la ley de impuestos. Bueno, les puedo decir, esta planta nosotros la llamó Celoto Sey, el primer botánico que la describió, la planta de las maravillas. Allá afuera, con un poco más de tiempo, le podemos explicar. Esta fibra, ¿verdad?, que se extrae de la misma planta, con ella se hacían las hamacas, los zapatos, ¿verdad? Con el maguey se hacían los techos.
con las hojas se lava ropa. La penca horneada era el sustento de muchas casas y todavía lo es. Usted llega a algunas casas en Paraguaná todavía y la gente come la penca horneada. O sea que esto no es, como quiere, pretenden por allí, que la asamblea se convirtió en una licorería. No. El agave cocuy, ¿verdad? Es un patrimonio histórico, natural y ancestral de la nación, porque como todo investigador, ¿verdad?, tiene 30 años de investigación detrás. Biólogos, antropólogos, historiadores, químicos, un equipo multidisciplinario que demostró al mundo, primero que nada, todas las propiedades que tenía la planta. El pringote, que es el primer proceso de destilado, lo busca más que el mismo cocuy, porque en la primera fase de destilado le ponen una culebra de dos cabezas, que en realidad es una lagartija, y eso se lo utiliza para gente con artrosis, con artritis, dolores musculares, ¿verdad? Entonces, un producto medicinal desde el inicio. Luego viene el cocuy, absolutamente lo que es cocuy, yo quiero recordarles, cocuy es solamente aquel licor derivado de los mostos fermentados, de los cormos horneados del agave cocuy treliace, que es como se llama esta planta. ¿Ok? Lo demás se llama aguardiente. ¿Ok? Para eso necesitamos nosotros que se proteja ese acervo cultural venezolano. Cuando llegaron aquí los primeros colonizadores ya existía, ¿verdad? Las primeras bebidas, ya, los primeros alambiques eran de barro. Y luego con la unión de las dos culturas se trajo el alambique árabe, que es más o menos como lo conocemos hoy. Pero estos artesanos, ¿verdad?, se convirtieron en unos sabios. Les tumbaban sus alambiques y ellos inventaron un alambique. Allá afuera lo pueden ver. Con las pipotas que le regalaban las petroleras para agua, la convirtieron en un hoyón. Con el otro pequeño en un rectificador y después la culebra era la tubería de gas, de cobre. O sea, ellos defendieron ese patrimonio. El cocuy es un bidestilado. Entonces, ¿cómo puede ser dañino algo que tiene toda esa tradición histórica? Y el potencial enorme porque el mosto, ¿verdad?, que es el jugo proveniente del proceso, que es muy laborioso, tiene unas propiedades enormes. De hecho, se promueve en Pecaya y en Lara como promotor de la fertilidad femenina. Yo con todo y PhD de Cambridge les puedo decir que soy un sujeto. Tengo una hija de 25 años que la parí a los 43 años cuando... Y en Pecaya me la llaman la hija de la raíz. ¿Ok? Entonces, fíjense una cosa. Para nosotros es sumamente importante. Pecaya logró una denominación de origen de una bebida ilegal, donde mi universidad me dijo, no se puede meter con ilegales. Me metí por la ONG que se llama Infalcosta, que también dirijo, ¿verdad? Y es la que ha acompañado a todos los productores de Lara y Falcón. Hemos hecho estudios científicos, tanto en Lara, en Falcón, en toda Venezuela. Les puedo decir que el agave cocuy más antiguo, el agave más antiguo que tenemos, está en la Gran Sabana. Todo el semiárido venezolano tiene agaves. Y el agave cocuy es una endémica, una planta que solo se consigue aquí. La gente se confunde. Agave cocuy, porque el vocablo ayamán, el vocablo arahuaco, para nombrar a esa planta era cocuy con Y, ¿verdad? El sonido que se tradujo. Pero en latín, cuando los botánicos nombramos las especies, estamos obligados, no hay Y. Entonces, por eso se llama agave cocuy y se llama cocuy. ¿Ok? Entonces, el cocuy tiene un potencial enorme en este país, como medicina, ¿verdad? El mismo licor, no le podía poner yo en la norma Covenin, el cocuy de Pecaya tiene una norma ISO propia, una norma ISO para un producto artesanal. El primer destilado, ya les dije, es de medicinal. El segundo, lo utilizan ellos y lo llaman medicinal para controlar la glicemia y el colesterol, ¿ok? Es muy importante. Ya se lo van a tomar todo. Bien. Como le dicen en Pecaya, pero ya va. Eso es por un vasito, no se vayan a emocionar mucho. Bueno,
Entonces, solamente me resta decirles, ¿verdad?, que le tengo un altísimo agradecimiento a dos personas que no están hoy aquí, que ustedes, a lo mejor algunos de ustedes los recuerdan, el diputado Eric Jimeno, del estado Lara, para el cual pido un fortísimo aplauso. Él ha sido mi compañero en todas estas luchas. De verdad que la Asamblea Nacional le debe rendir tributo a Eric Jimeno y a Virgilio Chávez de Paraguaná, desde el estado Falcón, otro gran luchador por el agave cocuy. Entonces, así como ellos tuvieron la responsabilidad de impulsar la ley, que al propio presidente Chávez le tuve que hacer su cartica, que por ahí la guardan, para que se dieran cuenta que el cocuy no es un aguardiente, que el cocuy es una bebida ancestral venezolana, que la caña de azúcar con la que se hacen otros licores llegó 200 años más tarde que empezó la conquista y llegó con la esclavitud detrás, ¿sí o no? Entonces a mí cuando la gente defiende esas otras bebidas digo, ya va, para mí es hacer diabéticos y esclavos, ¿ok? Entonces el cocuy, que es una bebida medicinal, no es bebida ancestral, hay que protegerla. Se han llevado, como bien decía Julio, plantas ahorita. Toneladas sacaron de Siquisiqui, de plantas de agave. Ya no conseguimos los bulbelos, que son las formas de propagación de la planta. La planta pone un maguey, que por cierto la palabra maguey es de origen arahuaco. Los mexicanos llaman al maguey a la planta, los indígenas nuestros llaman al maguey a la inflorescencia. Imagínense todas las similitudes que hay. En México el agave tequilana es con que se hace tequila, el agave angustifolia y el agave tobalá se hace mezcal. Tequila es la bebida industrial, mezcal es la bebida artesanal, muy parecida al cocuy. Ustedes han oído de esas dos bebidas, ¿verdad? Es un orgullo patrio. Aquí en Venezuela no dice cocuy, qué terror. Entonces, venezolanos, ustedes llevan en la Asamblea Nacional la responsabilidad de elevar la autoestima de nuestro pueblo, de entender que no tienes por qué comerte un pabellón criollo nada más que lo que tienes, caraotas traídas de Centroamérica, arroz traído de Asia, carne mechada traída de Asia, la vaca. Lo único que tiene el pabellón nuestro es el plátano, no es nuestro. Señores, la responsabilidad de todos ustedes con esta ley es proteger el acervo cultural que representa el agave cocuy y sus derivados, la diversidad biológica, porque Venezuela es el tercer país en diversidad biológica del mundo y no protege su diversidad biológica. Este agave tiene que ser una protección especial, ¿verdad? Y luego lo importantísimo para nosotros es darle cabida en los entes crediticios, en los entes de desarrollo, a los productores de agave. No está en ninguna ley venezolana del Ministerio de Agricultura y Tierra el agave como un cultivo, pero si consigue caña, si consigue sábila, si consigue... Y la nuestra, no. Entonces es responsabilidad de todos ustedes, ¿verdad?, impulsar en esta ley la protección y el desarrollo sostenible de las plantaciones de agave. ¿Ok? Gracias, Miriam. Y un gran abrazo. Voy a decir una última cosa. Nunca van a ver un agave sembrado como el tequila en México. Eso está a 20 grados de latitud norte. El agave cocuy prefiere la sombra de sus árboles. Hay que proteger a los árboles que le dan su sombra, le hacen producir más azúcares y de paso los árboles que se usan para leña. Entonces nosotros llamamos, el mandato de Naciones Unidas es ahora todos los sistemas agroecológicos para todos los cultivos en zonas áridas. Bueno, ahí les dejo, ahí tienen el mejor ejemplo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida profesora. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Yorman Aguiar. Micrófono para el diputado. Feliz tarde, Junta Directiva, colegas parlamentarios. El cucuy, o el agave, vuelve a unirnos hoy. Soy indescriptible, el diputado que me antecedió y la investigadora en relación a esto. Hoy se inicia, hoy comienza la protección del cucuy como primer paso a esta industria, a los artesanos, a ustedes, el día de hoy. Debemos también, colegas parlamentarios, a través de políticas públicas, buscar incentivos fiscales para estos productores. No obstante, hay que recalcar
que dichos productores, dicha industria, se vio afectada también pospandemia y por este bloqueo, ya que personas inescrupulosas intentaban adulterar este producto, el cual llegaba al consumo nuestro, vamos a decirlo así, y muchos se vieron afectados en relación a esto. Por eso, señor presidente, como decía el diputado que me antecedió, en el 2001 ya empieza la protección del agave y el cucuy. En el 2005 fue la última declaración como patrimonio cultural, natural, ancestral de nuestra República. Posteriormente, en el 2001, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual le da la certificación como producto autóctono de la República Bolivariana de Venezuela. En el 2016, bajo la providencia administrativa 175, el Ministerio Popular para la Salud lo certifica no únicamente como bebida espirituosa, sino también productos alimenticios. Por eso, señor presidente, colegas parlamentarios, apoyamos esta iniciativa de protección a través de este anteproyecto de ley, y esta Alianza Democrática va a aprobar y aprobar este anteproyecto de ley. Feliz tarde. A su salud. Esto es agua. Gracias, diputado. Nadie más anotado en el derecho de palabra. Se va a cerrar. Bien. Vamos a someter a consideración de la Honorable Asamblea Nacional el proyecto de ley presentado el día de hoy en primera discusión. Las diputadas y los diputados que estén de acuerdo con aprobar en primera discusión la Ley para la Protección y Promoción de la Producción del Agave Cocuy, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Agradezco entonces a las comisiones permanentes de Desarrollo Social Integral del Poder Popular para la Cultura y la Comunicación la más amplia consulta, pero sobre todo que nos vayamos allá, a la Sierra de Pecaya, a las tierras calientes y áridas de Siquisique, del Tocuyo también, en el estado Lara, y allí con los productores, con las campesinas y campesinos que han resistido por décadas el asedio de quienes trataron de erradicar una cultura ancestral de nuestros pueblos, pues tengan su voz en la expresión definitiva de esa ley. Y también me llevo la propuesta del diputado Julio Chávez sobre esa música de negros, que pocas veces se sabe, pero el tamunangue es una música de negros. Y el paso especial de los hombres bailando en el tamunangue, la batalla o el poco a poco, son pasos cortos porque refleja el paso de nuestros esclavos cuando le ponían los grilletes y aún así no se negaban a bailar un tamunangue. Así que con el tamunangue lo dejamos. Suéltate ahí un golpe, por favor, ciudadana secretaria. Siguiente punto. Agotada la agenda, presidente. Se levanta la sesión. Thank you.
para construir un futuro.